24 de octubre, domingo 30 del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, Señor, dad date prisa prisa en en socorrerme. socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como Como era era en en el el principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que guía, venid, adorémosle, aleluya. Pueblo Pueblo del del Señor, Señor, rebaño rebaño que que guía, guía, venid, venid, adorémosle, adorémosle, aleluya. aleluya. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Vayamos a Él dándole gracias, aclamándolo con cantos y salmos. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis. Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Suyo es el mar, suya es la tierra, son suyas las cimas de los montes. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Somos su rebaño, las ovejas que él conduce. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Ojalá, ojalá escuchéis hoy su voz y no endurezcáis el corazón, como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, donde vuestros padres dudaron de mí, y aunque habían visto mis obras, me obligaron a hacer su voluntad. Durante 40 años me disgustó aquella generación. Que este es un pueblo de corazón duro, que no conoce mis caminos, por eso no entrarán en mi descanso. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis. Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que guía, venid, adorémosle, aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que guía, venid, adorémosle, aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor, aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor, aleluya. No he de morir, que viviré, no he de morir, que viviré, para cantar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó, me castigó, me castigó, pero no me dejó en la muerte. Dar gracias al Señor porque es bueno. Que es eterna su misericordia, que lo diga la casa de Israel. Es eterna su misericordia, que lo diga la casa de Aarón.
misericordia, que lo digan los fieles del Señor. Es eterna su misericordia, mejor es confiar en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es apoyarse en el Señor que confiar en los inteligentes. Me rodeaban en el nombre del Señor. Los rechacé. Me empujaban, pero el Señor me ayudó. Escuchad cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa. La diestra del Señor, abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. No he de morir, que viviré para cantar las hazañas del Señor. Me castigó, pero no me dejó en la muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo. Capaz eres, Señor, de liberarnos de la mano del poderoso. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Capaz eres, Señor, de liberarnos de la mano del poderoso. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Bendito el que viene en nombre del Señor, aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor, aleluya. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios, aleluya. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios, aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Por los siglos, bendito sea tu nombre glorioso y santo. A ti gloria y alabanza, a ti gloria por los siglos, bendito en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza, a ti gloria por los siglos.
en el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza, a ti gloria por los siglos. Bendito entre querubines, tú que sondeas los abismos. Señor, en la bóveda del cielo, a ti gloria y alabanza, a ti gloria por los siglos, criaturas todas del Señor, bendecida. Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, ensalzadlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios, aleluya. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios, aleluya. Alabad al Señor por su inmensa grandeza, aleluya. Alabad al Señor por su inmensa grandeza, aleluya. Y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Alabad al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Del profeta Ezequiel: derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Contando tus maravillas. Invocando tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. Oh, eterno Padre, toda la tierra te adora. A ti te cantan los ángeles y todas las potencias del cielo. Santo, 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 Señor Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas y el cándido ejército de los mártires. A ti la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, Espíritu Santo Paráclito. A ti te cantan los ángeles y todas las potencias del cielo. Santo, 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 Señor Dios del universo. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le contestó: Rabuni, que recobre la vista. Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Bien, pues este ciego de Jericó, Jericó está a los pies de la subida a Jerusalén. En este contexto de Jesucristo yendo hacia Jerusalén se encuentra con este ciego, Bartimeo, que es ciego y le pide a Jesús que le recobre la vista. Es muy bonito esta forma de expresarlo, porque este ciego reconoce que Jesús es el Mesías, el Hijo de David. Segunda cosa que llama la atención es que le llama Rabuni, no le llama Rabí, maestro, Rabuni, mi maestro. Como María en el sepulcro, cuando intenta acoger a Jesucristo, le llama Rabuni, mi maestro. Luego, si este hombre le dice que recobre la vista, es porque antes la ha tenido. Si le llama Rabuni, es porque se considera discípulo de Jesús, que ha perdido la vista. Y si es en Jericó, es a los pies de la subida a Jerusalén. Por tanto, ¿de qué se trata? Pues se trata de una persona que ha perdido la fe.
que ha tenido la fe, que ha visto y que la ha perdido. Pero perder la fe no solo se le ha olvidado que Jesús es el Mesías, él lo sabe. Entonces, cuando se entera que pasa por allí Jesús, su maestro le grita y le grita y le vuelve a gritar, hasta que Jesucristo se para y le pregunta, ¿qué quieres? Pues él decía, pues que vea otra vez. Es decir, podríamos decir nosotros, que pueda tener fe otra vez. Tantas veces la fe, pues la podemos perder por negligencia, por no cultivarla, por muchas cosas. Y llega un momento donde uno se da cuenta de que así no puede seguir viviendo, sin esta fe, sin este ver a Jesucristo, y desde Jesucristo ver la realidad. Y este hombre aprovecha la ocasión para gritar y gritar, y aunque molestaba y la gente le decía que se callara, él insistía, insistía y volvía a insistir. Y Jesucristo le da la vista y dice el texto, y lo seguía por el camino, en esta ida a Jerusalén, rodeado Jesucristo de mendigos, de pobres, lisiados, curados. Pues que esta también sea hoy nuestra actitud en este domingo, que podamos gritarle a Jesús, Jesús, que vea. Es decir, dame la fe, para que desde la fe yo vea toda la existencia humana. Hay una diferencia enorme en ver la realidad, la propia, la realidad de los demás, la realidad de la existencia humana. Desde la fe no se ve igual que desde la ceguera de la no fe. La fe nos da la vida eterna. La fe nos da gustar las delicias del cielo. La fe es poner a Dios en su sitio y el hombre en el suyo. Es amar a Dios y es amar al otro. En esto consisten las obras de la fe. Amar a Dios y amar al otro. Y esto produce vida eterna. Esta fe produce vida eterna. Pues que hoy domingo, día de la resurrección del Señor, nos conceda vivir así, como personas resucitadas de la muerte, liberadas del poder del pecado y de la miseria. Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que haga por ti, maestro, que pueda ver? Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, de concedernos que, libres de todo temor, arrancados de la mano de nuestros enemigos, le pudiéramos servir en santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Y a ti, niño, te llamarán profeta.
profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de todos sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que haga por ti, Maestro, que pueda ver? Demos gracias a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros. Y digámosle confiadamente: Cristo, Rey de la gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, sol que nace de lo alto y primicia de la resurrección futura, haz que, siguiéndote a ti, no vivamos nunca en sombra de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Que sepamos descubrir, Señor, cómo todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así, en todas ellas, sepamos contemplarte a ti. No permita, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes, danos tu fuerza, para que venzamos al mal a fuerza de bien. Tú que al ser bautizado en el Jordán fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día para que actuemos movidos por este mismo Espíritu de santidad. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Buen domingo a todos. Que la resurrección de Cristo nos alcance hoy a través de la fe y podamos vivir así, personas resucitadas, con vida eterna. Buen domingo a todos, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Tú eres el camino, como es maravilloso. Tú eres el camino, tú eres el amor, tú eres el camino, tú eres la vida. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida.